Muy bien. Y continuamos. Le estaba contando que la verdad las empanadas que comimos ayer, esas empanadas que vieron en cámara, una cosa impresionante. ¿Eso quedó registrado en algún lado? ¿Su? No. Ah, claro. No. Eso. El año que viene aguanta 365 gracias, días. Gracias, muy amable. Pero lo que no vamos a aguantar 365 días, ya vamos a presentarlo porque hoy comenzaron las colonias de vacaciones del gobierno. ¿Cómo estás, Esteban Boscoso? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, igualmente. Bueno, arrancaron de la mejor manera, porque arrancar con los chicos de vacaciones y con las colonias me parece que es la mejor manera de comenzar un año. Sí, la verdad que fue un comienzo muy positivo. Comenzamos con dos programas hoy en simultáneo. Las colonias ya conocidas, que son las colonias para niños de 6 a 12 años, y una propuesta nueva, que fueron las colonias para jóvenes, que también comenzaron en el horario vespertino, de 17:30 a 19:30. Y no, como siempre, nos acompañó, los padres nos acompañaron junto con los chicos. Tuvimos alrededor de 520 inscriptos. ¡Wow! Entre las 7 escuelas que hubo acá en Ushuaia, y alrededor de 40, 50 chicos en lo que serían las actividades para jóvenes. Pero bueno, teniendo en cuenta que hoy fue el primer día de actividades, la verdad que muy bien. Sí, sí, arrancan con 500 y pico y 40 para adolescentes. Imagínate lo que puede llegar a ser el resto de los meses que nos faltan todavía, que se vayan sumando. Qué bueno. Bueno, ¿y qué actividades comenzaron haciendo? Hoy la verdad que fue mucho el tema de la inscripción. Los chicos arrancaron con actividades recreativas y deportivas. Y bueno, hubo un trabajito ahí con los padres que, nada, el proceso de inscripción lleva su tiempo. Y también se les explicó otras propuestas que se van a surgir durante este periodo de vacaciones. Que va a haber una campaña de vacunación a cargo del Ministerio de Salud. Que también va a haber campamentos de verano. Talleres, distintos talleres que aporta también cultura. Es como una logística de distintas áreas que, bueno, hacen que este proyecto sea más lindo, por así decirlo. Así que nos tomamos ese trabajito de hablar con los padres y, bueno, los chicos ya empezaron a disfrutar y a jugar, que es lo que ellos quieren. El día no acompañó, pero bueno. Tal cual. ¿Y cómo fue esta primera experiencia con los adolescentes? La verdad que sabemos que es una propuesta difícil, es una edad complicada como para convocarlos a que hagan actividades y demás, pero fue una buena aceptación hoy. Participaron, hicieron también distintos talleres deportivos y esperemos que durante las distintas jornadas el boca en boca de los chicos se vayan sumando y acompañen más esta actividad. La verdad que es algo novedoso y que estaría bueno que lo aprovechen. Ahora, entre nosotros, ¿no? ¿Y cuál es la actividad que a los más pequeños les gusta más? ¿Qué les gusta hacer en una colonia de vacaciones? No, y a ellos les gustan mucho los juegos más sociales, más manchas, sacarle la cola al zorro. Todos esos juegos son los que más disfrutan ellos. Pero bueno, nosotros tenemos planificado un poco salir de eso, hacer más. Tenemos planificado muchas salidas al aire libre, esperemos que el día acompañe, y sacarlos un poco del estar ahí encerrados jugando. Queremos hacer más actividades al aire libre, así que esperemos poder cumplir con esto. El trabajo con los más jóvenes que se implementa a partir de este año, también hablaba de hablar con ellos para ver qué es lo que quieren. ¿Ya pudieron empezar a delinear algo? Exactamente, así comenzó la jornada de hoy, todos juntos adentro de la cancha, comentándole cuáles eran las propuestas que teníamos pensado para ellos y qué les gustaría hacer a ellos dentro de este espacio. Porque por ahí nosotros no planificamos algo que ellos realmente tenían ganas de hacer, entonces charlando, la gente adulta, no son adultos, pero sí son jóvenes, se entienden, y por ahí pueden surgir otras propuestas que está bueno poder realizar. La verdad que hoy fue una charla amena, hablaron un poco y arrancaron directamente a hacer un poco, fue vóley, fue básquet, fue fútbol. Así un que todo. Un poquito de todo. Y después me tuve que venir para acá, porque en este momento cuando llegué acá todavía estaban en actividad. Chicos, claro, sí. Estaban los chicos. Qué bueno. ¿Y qué pasa con la mamá, papá, que se le pasó el que hoy era el día de inscripción, que hoy arrancaba todo y que de repente dice, me interesa? No, la verdad que la modalidad de los programas que estamos llevando a cabo, no hay un cupo limitado, no hay una fecha de inscripción. Hoy comenzaban las inscripciones y hasta el último día, que es el 9 de febrero, se pueden ir inscribiendo. Tanto si vuelven de vacaciones, si se van y después vuelven, pueden continuar en las actividades, no hay problema, así que eso está bueno, hay flexibilidad y los padres adoptan esta forma que tenemos de trabajar y acompañan, así que
¿Y es, tiene que volver todos los días o que vayan una sola vez es suficiente? No, no, es suficiente con que el padre el primer día que lleva a sus hijos nos complete una planilla de inscripción que ahí tenemos. Una vez que ya el padre nos completó todo con sus datos, datos del chico y demás, ya está inscripto. Él después ya se puede manejar de forma individual, puede ir solo, retirarse solo siempre y cuando el padre lo deje asentado en esa planilla que tenemos. Y esa misma planilla autoriza a realizar actividades dentro y fuera de la institución y todo, es muy completa, así que ahí dentro está todo. Lo que sí, nosotros los días que hacemos alguna actividad al aire libre, les avisamos un día antes, claro, cuando los van a retirar para que se vengan preparados, para que vengan, claro, abrigados y demás. ¿Hay fechas ya de campamentos o todavía las Con el programa de campamentos vamos a arrancar recién la semana que viene. Bien. Esta fue la primera semana que arrancan las colonias. Ahí empezamos a anotar a los chicos y la semana del 9, 10 y 11 es el primer campamento. Y de ahí hasta mediados de febrero vamos a estar llevando a todos los distintos grupos de las colonias a 3 días de campamento en la ciudad de Río Grande. Y también los de Río Grande vienen a la ciudad, claro, de Ushuaia. Exactamente. Bueno, Esteban, les auguramos como siempre lo mejor. Vamos a estar siguiendo cómo van las colonias a todos los días. Sí, claro. Por aparte es un placer con los chicos. La verdad. Sí, hoy, hoy visitamos una y la verdad que es, es una fiesta permanente. Y cualquier información que se remitan a las escuelas del barrio. Bueno, están casi todas, ¿verdad? Están casi todas, sí. Bien. La verdad que están estratégicamente ahí repartidas en la ciudad para que estén accesibles para todos. Muchísimas gracias, Esteban. Gracias. A ustedes. Gracias. Y bueno, y ahora es hora de continuar con la información y para eso le damos el paso a nuestra compañera. Exactamente, Paulo. Así es, chicos, ahora tenemos que hablar de los hechos policiales y, bueno, que lamentablemente nunca están de lado y menos cuando se acerca un fin de año. Vamos a presentar un informe que tiene que ver con las últimas jornadas del 2017, que justamente ocurre en un comercio como esto, que es la farmacia. Un robo en la farmacia y un hurto en un local de ropa. En menos de 24 horas la policía logró la detención del principal sospechoso de los hechos y hablamos del sujeto que estaría responsable de cometer un robo y un hurto efectuados el pasado 30 de diciembre alrededor de las 12 del mediodía. El personal policial tomó conocimiento de lo ocurrido cuando se hicieron presentes en la sede de la comisaría dos mujeres, una de 29 y otra de 36 años de edad, ambas empleadas de la farmacia Autofarma, la que estamos viendo en imagen, cita en Cuanip y Rubinos, indicando que mientras se encontraban en dicho local comercial se hizo presente un hombre de contextura física delgada, de mediana edad, quien previo a esgrimirle un cuchillo tipo carnicero había sustraído 15.000 pesos. Correspondiente de la recaudación, mercadería del local y varios efectos personales, entre ellos teléfonos, una campera y dinero, que luego se apropió y se retiró del lugar. En el mismo orden, se tomó conocimiento momentos después de otro hecho ocurrido en un local de ropa, que es este que estamos viendo en imágenes, solo para vos, ¿sí? Ubicado en Perón al 200, a 2 cuadras nada más del evento anterior, en donde se desempeñaba laboralmente una mujer de 41 años de edad, la cual indicó que le sustrajeron de su lugar de trabajo un teléfono celular, brindando las características del posible autor, las cuales se asemejaban a las denuncias por las dos empleadas de la farmacia, tanto en la complexión física como en la vestimenta. De tal sentido, el personal de la comisaría se abocó a la búsqueda del autor del hecho, a la vez que comenzaban las tareas investigativas por parte del personal de División de Delitos Complejos, obteniendo diversos elementos probatorios que derivaron a la identificación del autor del hecho, logrando demorar al mismo el día 31 de diciembre a las 7 de la mañana aproximadamente, en inmediaciones de la calle Pastor Lawrence y Primer Argentino. De igual manera, se elevó al juzgado de la instrucción número 2 los elementos de prueba reunidos solicitando orden de allanamiento para el domicilio del nombrado, la cual, una vez autorizada por la autoridad judicial, dicha medida arrojó resultado positivo, lográndose el secuestro de la totalidad de los elementos denunciados como sustraídos, teléfonos celulares, dinero en efectivo, la campera, bueno, y demás, que se le sustrajo a las empleadas, disponiendo el magistrado interviniente la detención del hombre mencionado en carácter de incomunicado, situación en la que permanece actualmente. La fortuna es que
En menos de 24 horas dieron con esta persona y afortunadamente no ha pasado nada. Luego también lo que tiene que ver con hechos policiales es lo que vemos en imágenes. Accidentes de tránsito en la ruta nacional número 3. Una tiene que ver con este camión. Un conductor fue trasladado al hospital tras el vuelco en la ruta nacional número 3. Siendo las 7:25 de esta mañana, personal policial debió dirigirse a la ruta en el kilómetro 3017 debido al vuelco de este camión que estamos viendo. Arribados al lugar, tomaron contacto con el personal de Defensa Civil que ya estaban en el lugar, tanto como de Gendarmería Nacional. Hallándose en el lugar un hombre, el cual aquejaba dolor lumbar y en las piernas, siendo este el chofer del camión Mercedes-Benz, versión Atron, color blanco. La persona lesionada resultó ser el ciudadano Castro José Alberto, de 36 años de edad, el cual al momento del accidente trasladaba un container para la empresa Newsam. Según los dichos, el conductor del camión se habría despistado luego de perder el control y salirse de su carril. Se hace presente allí personal de bomberos 2 de abril, quienes asistieron de manera preventiva al chofer lesionado para posteriormente ser trasladado. Luego ocurrió otro vuelco. Estos son los más destacados. Hubo algún otro, pero de menor carácter tal vez, pero hay otro vuelco de otro camión horas más tarde, posteriormente, a las 11 de la mañana, casi al mediodía de hoy, en cercanías del centro invernal Harwen, que es el que estamos viendo. Ocurrió cerca de, como decíamos, del centro invernal y es perteneciente a YPF con carga de combustible, mira, según dice el comunicado de prensa. Al arribo se constató que se trataba de un camión de combustible, sino un camión con container, el cual circulaba en sentido sur-norte, en el que se encontraba volcado sin obstaculizar la calzada. Se encontraba en lugar personal de Defensa Civil del Lago Escondido, quien asistía a la víctima recostada sobre el suelo. Al lado del camión, quien aquejaba dolor en todo su cuerpo, siendo el chofer el único ocupante, Gabriel Bahamonte, de 54 años de edad. El mismo dijo que habría despistado luego de perder el control de la unidad al salirse de su carril. Siendo el camión Mercedes-Benz, color blanco, como vemos, dominio 578OUE. Y el acoplado dominio LTF-346, perteneciente a la empresa, como decíamos, Tránsito de Logan. Se hizo presente Bomberos 2 de Abril también en esta oportunidad, el cual asistió de manera preventiva al lesionado. Y posteriormente se hizo presente la ambulancia que trasladó hacia el hospital al chofer. Dos hechos policiales de relevancia, sí, ya para la jornada de hoy. Agradecemos desde ya toda la comunicación y este comunicado que parte desde el Departamento de Prensa de la Policía de la provincia. Exactamente. Y también, Paulo, no solo bueno, en la ruta estuvieron estos hechos, lo que sucedió con los robos, sino que además se estuvieron haciendo controles el fin de semana, porque así, obviamente, fin de tal semana cual, largo, controles. El fin de semana anterior, sí, a finalizar el 2017, con cuestión de prevención, sí, más que nada para tratar de evitar posibles accidentes y tener en cuenta todo lo que ha sucedido anteriormente. Y ocurrieron estos números, ¿sí? Lo que estamos viendo, decíamos, tareas de prevención para evitar males mayores. La Dirección de Tránsito Municipal de Ushuaia realizó controles en diversos sectores de la ciudad, lo cual estuvo realizando el control de documentación de los vehículos y a sus conductores. Esto ocurrió durante el último fin de semana, como decíamos, del año 2017, donde se controlaron un total de 140 rodados. También se efectuaron las pruebas de alcoholemia, las que arrojaron resultados positivos en 16 casos y fueron infraccionados un total de 48 vehículos. Como saldo de estas tareas de control, terminaron siendo incautados 32 unidades en lo que fue el último fin de semana del 2017. Muy bien. Bueno, ahí estamos, entonces. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. En ratito nos vemos. Y ahora seguimos paseando por el campo. Bueno, con toda la gente linda que nos Al menos en las imágenes, porfa. En las imágenes, sí. Gracias. Vamos a ver qué pasó en el día de ayer en el Olivia. Cordero, vacío, chorizo. De todo un poco. ¿Siempre vienen? ¿Cada principio de año? Sí, siempre venimos acá a la Olivia y bueno, no, nos gusta mucho. Bueno, que empiecen muy bien el año. Bueno, muchísimas gracias. Hoy hicimos un vacío
que trajeron como de 3 kilos el vacío, pero y bueno, y vamos a seguir. Si el día nos permite, vamos a seguir con la nietita acá. Bien abrigada. Así que sí, bien abrigadita. Bueno, un deseo para este año. Salud y felicidad en el hogar y a todos. Y yo pido que todo el mundo apague bien los fogones, así podemos seguir disfrutando de este campo maravilloso. Hermoso. El 31 llegamos acá a Ushuaia y nos encantó. Nunca habíamos venido. Nunca. Bueno, esta es una tradición, venir a comer asado acá a la Olivia. Sí, sí, acá vienen siempre nuestros amigos. Siempre, siempre. Un día hermoso. Te digo que es importante esto de empezar. El año en el fin del mundo tiene como un algo especial. Tiene una mística. Así que sí, lo estamos disfrutando muchísimo. Qué bueno, bueno, me alegro, bienvenido. Gracias. Mucho, mucho amor, paz para todos y nosotros acá en la familia, a mi hija que está acá y para todos. Feliz, feliz, feliz año.